Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, soy Dito y esto es Project Zombo y aquí tenemos unas coles fantásticas a puntito ya de caramelo, pero vamos a dejarlas de momento ahí. A ver, vamos a dejar estas balas abajo, porque hoy es un vídeo en el que traigo una información especial sobre la Build 27, que os va a gustar mucho, que os va a gustar mucho, pero mucho, mucho. Así que primero voy a mirar, bueno, primero tengo varias cosas que decir. La primera es sobre el tema de las zanahorias, que ya en el anterior vídeo en los comentarios expliqué cómo va esto ya de la zanahoria. La zanahoria, básicamente, el primer riego que hay que hacerle una vez plantada es echarle 80 de agua, que esto ya sabéis que es aquí, os saldrá hasta 50 normalmente, ponéis 50 y después 30 y ya está. La primera fase de la zanahoria siempre tiene que estar en 80, la segunda tiene que estar en 70, cosa que no nos preocupa porque fijaos que yo estoy en la segunda fase y ya va por debajo de 70, ella sola ya va absorbiendo el agua, así que no hay que preocuparse. Y por las pruebas que he hecho prácticamente no habría que volver a regarla más. Creo que con el primer riego de 80 nos aparece, ya podemos llegar a la última fase y recolectar la zanahoria sin problema ninguno, pero es algo que no estoy muy seguro porque lo estoy haciendo en una partida de prueba y no tengo el nivel suficiente para ver tal información como aquí. Así que miraré con estos que tengo aquí plantados a medida que vaya pasando el tiempo. Veré si tengo que volver a regarlas o no. Ya lo veremos. Otra cosa. Bueno, ahora aprovechando que lo acabo de ver. Recordáis que os dije que la primera fase eran los puntitos blancos. La segunda, como veis, son los puntitos verdes. Aquí fijaos que la tercera, que es donde estamos ahora, ya tiene unos brotecitos. La cuarta, que es ahora cuando llegue, estarán un poquito más grandes y así hasta que, bueno, va cambiando, igual que las coles. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y nada más, vamos a comer un poquito, la mitad, y vamos a dormir para ahora contaros la información, la nueva información de la Build 27. Volvemos en un plis. ¿Eh? ¿A que no he dado tiempo ni de pestañear? Pues eso, un plis. Es la magia de YouTube que dijo Marcy. Bueno, pues aquí está. Bueno, está lloviendo. Vamos a mirar primero a ver si ha cambiado aquí esto. Creo que sí. Creo que está un poquito más grande, ¿no? Sí, efectivamente. Fijaos que ya la fase 4 ya ha crecido un poquito. Ya los brotes, son los brotes verdes que habla el gobierno de España de la salida de la crisis. Qué chistaco. Bueno, pues ahí está. Va cambiando poco a poco. Vale, y a ver. Vamos a ver primero las coles por si ya se pueden recoger. A ver si el amigo sube. Deberían hacer escaleras. Vale, si se pueden recoger. Deberían hacer escaleras de mano para poder subir y bajar. La cuerda está bien, pero también unas escaleras de mano estarían bastante guay, ¿no? Vale, ahí vamos. Y a ver, son 5 y 8. Uy, qué poquitas coles me ha dado. Vamos a aprovechar ya y vamos a plantar más coles aquí, venga. Vamos a plantar, aprovechemos la coyuntura económica. ¿Cuánto nos quedan? 6, ya no me da para más, ¿no? No. Bueno, pues nada, dejamos esas dos plantadas de momento. Aquí tenía más, pero da igual. Vamos a dejarlo así. La botella aquí para que no me trolee. Y bueno, cuando plantéis las semillas de zanahoria, tenéis que darle 80, le ponéis 50 primero y después otros 30 y ya está. Las coles, patatas, fresas y tal, full de agua, porque lo único que necesitan es agua a morir. Lo único que tiene que tener, que tienen el agua, hay que tener cuidado, son los rábanos y las zanahorias. Los rábanos, la verdad, que no sirven para mucho en el juego, dentro de lo que hay ahora mismo. Así que os podéis olvidar de ello, básicamente. Bien, vamos a poner aquí de nuevo la regadera. Vamos a sacar nuestra botellita de agua. Aquí. Y vamos a poner las coles en su sitio. ¿Dónde están? Aquí. Vale. Y bien, información de la Build 27. Bueno, esto primero voy a contar algo que he leído pues hoy mismo en Twitter, lo he retuiteado, sobre algo que están implementando, están probando ahora mismo, y es un sistema nuevo de reaparición de zombies dentro de los edificios grandes. En este caso comentan, por cierto, explico que voy a ir por aquí, un poquito al oeste, que hay un vecindario que no hemos ido, a ver si por ahí encuentro, no sé. Por buscar y no alejarme mucho por el tema de los cultivos, pues vamos a ir a hacer algo por aquí cerca. Pues un sistema de reaparición de zombies o de respawn de zombies dentro de los edificios grandes. Ya sabéis que ahora mismo en Project Zomboid, dentro de las casas, pues pueden respawnear zombies. O sea, pueden aparecer zombies, pueden haber uno, dos,
bueno, etcétera. Siempre nos podemos encontrar algún zombie dentro. Pues lo que quieren hacer es que, dependiendo del edificio, cuanto más grande sea, más cantidad de zombies aparezcan. Esto viene en concordancia con el tema de los edificios nuevos que van a meter aquí ahora en West Point, sobre todo por el tema del famoso, ¿cómo se llama? Uy, dos bolsas de basura, qué bien. El centro comercial que van a meter, pues exactamente es el ejemplo que han puesto de que ahora, dentro de que nos imaginemos un centro, mira, la puerta abierta, qué bien, que nos imaginemos un centro comercial totalmente lleno de zombies dentro. Ups, ¿veis? Bueno, este puede haber entrado por las ventanas, porque como están todas rotas, pues posiblemente haya entrado por una de las ventanas, pero normalmente nos podemos encontrar zombies dentro de las casas. Uy, cada vez que veo un libro de cocina me da un vuelco al corazón. Y... ¡Wow! Nada, vale. Una tirita. Voy a coger lo justo y lo necesario. Bueno, pues como digo, lo que quieren hacer es que el sistema de respawn de zombies vaya un poquito más acorde al tipo de edificio donde puede reaparecer, o sea, del tamaño del edificio. Es decir, cuanto más grande sea, pues que más zombies reaparezcan dentro. Y están ahí, están con eso, están ahí con sus pruebas, están probando. Y nada, dicen que es bastante, bastante impresionante ver un centro comercial lleno de zombies. Ya veremos, no sé si esto va a llegar en la Build 27. Pero ahí están, por lo menos están probando eso. Mira, vamos a llevarnos esta chuleta. A ver, un cuchillo de cocina para cortar la sandía y llevarnos unos puntitos de experiencia. Ahí está. Y cuchillo sucito de nuevo. Y ahora, pues lo más importante, lo que estabais deseando. ¿He matado a este zombie aquí dentro? Oh, es que me gustaría poder moverlo y sacarlo de la casa. Vale, pues ya está confirmado. Build 27 podremos mover los cuerpos de los zombies. Esa es la gran novedad que ha habido hoy en el chain log de la Build 27. Ya hace tiempo, creo que fue en enero, en febrero. Ayer mismo alguien por Steam me preguntó y le pasé un vídeo que pusieron los desarrolladores, creo que fue en enero. Nos enseñaron un vídeo en donde se veía dentro de una casa, hacía clic derecho y aparecía aquí coger cuerpo. Lo cogía, el cuerpo automáticamente se equipaba en los dos slots, cuidado con ese detalle, y al equiparse en los dos slots no podíamos atacar, no podíamos hacer nada. Lógicamente es como si lleváramos un cuerpo ahí a hombros, bueno, a hombros, sí, bueno, entre los hombros hay como un saco de patatas y nos movíamos muy lento, como si estuviéramos supercargado. De hecho, nos aparece el icono de supercargado. Entonces salía fuera de la casa y fuera de la casa, le daba con el botón derecho, creo que era, no, aquí, lo típico, botón derecho, dejar de usar o algo así, y ya está, y lo soltaba. Bueno, que se podrá hacer con dejar de usar o simplemente arrastrándolo y bueno, y lo tiraba al suelo. Pues bueno, por fin ya confirmado. Eso estará implementado en la Build 27 y ya podremos quitar los zombies de nuestra casa o de la cercanía. Pero, ups, uy, 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 espérate, espérate, que aquí hay movida. Pero también viene un cambio referente a esto. Porque quien hace la ley hace la trampa. Y hay mucha gente, bueno, mucha gente, normalmente todos queremos esa opción para poder quitar los zombies de nuestra casa y que no se nos quede fea. Por ejemplo, lo que ha pasado aquí. Matado estos dos zombies, no quiero que estén aquí. Bien, pues es lo más lógico, es el uso normal que le vamos a dar todos, ¿verdad? Pero claro, puede haber gente, de hecho, incluso esto viene por una sugerencia que se ha hecho en el foro, de que si nos fijamos, el zombie, la capacidad que puede almacenar objetos es de 50. ¿Qué pasa? Que yo me puedo hacer una casa y como no tengo los suficientes armarios o no quiero gastar tablones y clavos para hacerme cajas, digo, pues me voy a traer de la calle 10 zombies, 10 cuerpos de zombies, los pongo por aquí y tengo pues 10 por 50, 500 slots de inventario. Y empiezo a meter dentro de los cuerpos de los zombies, y porque encima no me ocupan espacio, porque fijaos que están aquí tirados en el suelo, yo puedo poner en esta esquina, vengo aquí, empiezo a traer cuerpos de zombies aquí, y aquí me va a salir una tira de iconos de los cuerpos de los zombies y voy picando y ahorro muchísimo espacio. Bueno, pues eso en su momento, en el foro se sugirió de que había que tener cuidado porque se podría explotar este tema. Fijaos aquí ahora lo que os estoy diciendo. Hay dos cuerpos aquí, se van solapando unos encima de otros, se va haciendo una pila aquí de zombies, van saliendo aquí todos los iconos y ¿qué pasa? ¿Que aquí puedo meter cosas y meter cosas? No, pues en eso ha pensado lógicamente los desarrolladores. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues que los cuerpos de zombies, bueno, pero esperad porque es que estoy encontrando balas por un tubo, pues que los cuerpos de zombies no van a tener 50 de capacidad como tienen ahora, se les va a bajar a 8, van a tener 8 nada más. Por lo tanto, así consiguen evitar de que se pueda explotar el mover los cuerpos de los zombies, cosa que me parece fantástico.
Y bueno, y esas son básicamente las novedades que han dicho hoy de la Vuelve 27. Más cosas, sí. Bueno, han añadido que está solucionado un bug que parece que hay con el tema de cortar los árboles. Otro palo de golf. De cortar los árboles, que parece ser que al usar la opción de talar, la opción con el botón derecho, pues parece ser que hay gente que ha reportado que a veces no da troncos de leña. Pues parece, pues bueno, pues eso también está solucionado también en la Build 27. Y bueno, eso es básicamente lo referente a lo que os quería decir aquí de la Build 27, las novedades que había hoy. Ya están comentadas, así que vamos a continuar esta partidita. A ver cómo nos aparece hoy. Esto lo miré así. A ver qué se nos da por aquí. Bueno. ¡Epa! A ver, con cuidadito. Como siempre digo. Ahí tienes. Vale. Fuera. ¡Ostras, Pedrín! ¡Qué susto me ha dado! Menos mal que son poco discretos los zombies. Y siempre te dan ese jadeo en la oreja, ¿eh? Para decirte, hola, estoy aquí, te voy a morder. A ver, vamos a ver, con cuidadín. ¡Ale, hop! Ahí vamos. Pues nada, a ver qué tenemos por aquí. Nasty de Plasti. Bien, fijaos otro detalle. Habéis visto que aquí no hay absolutamente nada. Diréis, oh, pues vaya puñeta, ¿no? Un sitio que podría haber clavos, que podría haber martillos, etcétera. Bien. Estoy haciendo unas pruebas en una partida aparte. Como siempre sabéis que me pongo a hacer pruebas. Y estoy probando una configuración de Project Zomboid en mundo abierto. Para en el futuro hacer una serie. Mundo abierto. ¿Qué es mundo abierto? Bueno, Project Zomboid ya sabéis que tiene dos modos de juego. El modo de juego este normal. Y el modo de juego Last Stand o Último Hombre en Pie o algo así. No me acuerdo ahora cómo está traducido. Que es el último. Otra puerta abierta. Soy cerrajero. Y es el. No sé si lo habéis probado, que es un modo de juego que nos ponen en una casa en medio de un bosque con muchas armas. Empiezan a venir hordas de zombies, oleadas de zombies, y hay que matarlos simplemente. Bueno, eso. Un modo de juego que, bueno, está ahí por cambiar un poco. Y después está el modo supervivir. ¿Qué troll soy? ¡Opa! ¡Ey! ¡Bribón! Ahí está. Entonces, el modo estrella del juego, que es el modo este, el de sobrevivir simplemente, tiene dos variantes. Bueno, tiene dos variantes, tiene dos opciones, que es el modo supervivencia, que es donde jugamos normalmente, habitualmente yo. Y después tiene otra opción, que es el modo mundo abierto, que es básicamente lo mismo que este, solo que podemos alterar las opciones de la partida con unos parámetros determinados. A ver, espérate. Esperaos un momentito a ver si dónde encuentro. A ver dónde está el zombie ese pegando leches. Mira, analgésico. Creo que tengo más medicina ya que la propia farmadruga ese que está ahí abajo. Aquí. Pinturita, vale. Pues este tiene que estar. Pues aquí me da. Pues tampoco. Hombre, caja de clavos. Esto viene muy bien siempre. ¡Epa! Aquí. ¿Estar aquí? Tampoco. ¿Dónde demonios está el zombie ese? Aquí. Tampoco. Pues nada, chicos, ya te encontraremos. Bueno, pues como digo, tenemos la opción de jugar como supervivencia, que son con las opciones por defecto, la cantidad de zombies por defecto, la cantidad de loot por defecto, etcétera. Y después tenemos la opción de jugar como mundo abierto, en donde todas esas opciones las podemos cambiar a nuestro antojo. Y poner pues que haya mucho más loot, pues que haya menos zombies o incluso ninguno, etcétera, etcétera. Podemos cambiar incluso hasta las características de los zombies, es decir, que sean más lentos, que tengan menos memoria o que sean más rápidos, etcétera. Todo eso se puede tocar en mundo abierto. Bueno, ¿qué es lo que hace normalmente la gente? La gente que juega en mundo abierto, jugar en mundo abierto, pero quitándole. Ahí tienes, poniéndolo más fácil. Porque no saben jugar bien, o porque quieren probar cosas, etcétera. Pues yo, que soy un tipo al que le gusta el riesgo, al que le gustan las emociones fuertes, al que le gusta que le aparezcan zombies detrás de las puertas, por eso ahora entro en las habitaciones con cuidado, he estado probando una partida en mundo abierto de cara al futuro para hacer una serie.
Sí, sé que en temas de marketing no soy el mejor porque lo digo ahora y cualquiera que tenga un canal de YouTube dirá, pues lo voy a hacer yo y me adelanto. Bueno, me da absolutamente igual. Ya sabéis que a mí eso me da absolutamente igual y ya os lo aviso. Que en el futuro haremos una serie en el que jugaré en mundo abierto. ¿Y dónde está la gracia? La gracia está en que voy a poner el mayor nivel de cantidad. ¡Ostras, Pedrín! Que si le... este vino silencioso, ¿eh? El mayor nivel cantidad de zombies, que es. Os aseguro que es una barbaridad. Podéis hacer la prueba si queréis. Meteos en una partida rápido en mundo abierto, poned Insane, la opción Insane, y alucinad con la cantidad de zombies que van a aparecer. Uy, mira qué bonita esta habitación. A ver qué hay aquí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el comentario. A ver qué hay aquí. Vale. Pues nada, basura. Clavo, por supuesto. No. Nada, pinturas y pinturas. Bueno, pues como digo, probad a mirar la cantidad de zombies que os aparecen. Os lo digo en serio, es totalmente. Es que es una locura. O sea, salen pero cientos y cientos en cualquier parte. La madre que te parió. En cualquier parte del mapa aparecen mogollón de zombies. Un disparo, un helicóptero que pase o algo, mueve oleadas de zombies. Es esto multiplicado por 20. Zombies por todos lados. Y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la prueba que he hecho. Bueno, la prueba que tengo, de hecho. Estoy probando esa partida así con muchos zombies. Pero además, he bajado el loot al mínimo posible. Es decir, que encontrar loot, encontrar comida, encontrar herramientas, encontrar clavos, encontrar lo que sea, es, pues vamos. Muy difícil, no voy a decir imposible, pero es muy difícil. Hay que moverse muy rápido, hay que ser muy determinado de elegir bien los sitios a donde quieres ir a buscar cosas, porque el loot es complicadísimo de encontrar. Y estoy haciendo esas pruebas, como digo, aquí entre ya, no. Y me lo estoy pasando, os lo digo que me lo estoy pasando en grande en esa partida, por la dificultad. Madre mía, qué bien. La dificultad es que es maravilloso. A ver, este me... Ah, vale, no, no. Me pensé que había entrado cuando yo iba saliendo, pero no. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que, lógicamente, cuando termine esta serie, que terminará cuando muera Ralph, o cuando no me quede más remedio que cambiar, que terminarla, porque en el cambio de build no me carga la partida, o por cualquier motivo, ya sabéis qué puede pasar. El juego está ahora en una versión beta y claro, puede pasar como me ha pasado ya, me ha pasado que algunas series la he perdido por eso mismo. A ver, para no perder el hilo de dónde estoy. Estas dos, vale, estas dos me quedan. Vamos a ver, estas dos aquí. Pues cuando termine esta serie vamos a hacer una serie ahí en mundo abierto, pero en lugar de hacer lo que hace todo el mundo, que es ponerlo más fácil, lo vamos a poner más difícil. Voy a probar también, quiero mirar las diferentes opciones que hay de configuración de zombies, porque se pueden poner muchísimas variantes de los zombies, de que sean más rápidos, de que tengan más memoria, de... no sé, es que es una barbaridad. Yo ya lo había visto en su momento, en su época había visto todas las opciones que tenía, pero no me había puesto a trastear porque, como he dicho incluso muchas veces, a mí me gusta jugar al juego tal cual ha salido de la cabeza de los desarrolladores. Pero oye, qué demonios, si podemos hacer esto más difícil, si podemos hacer esto más interesante, si podemos hacerlo más agradable de ver, no sé, que nos lo pasemos mejor, sobre todo yo ya os digo, es que es brutal, pues mejor, mejor, la verdad que mejor, porque ahora mismo pasa lo que pasa, que es lo que hemos hablado muchas veces, ahora mismo el juego tiene una cantidad de zombies que vamos matando y ya veis, casi no encontramos ni zombies, pues de esta manera nos aseguramos una población mundial de zombies que vamos, que asustan, y eso es, pues, uy, ¿cuántas bolsas de basura estoy encontrando? Y eso es, pues nada, lo referente a esta, bueno, un poquito que quería contar en el futuro, aparte de lo que ya os comenté ayer, de nuevos juegos que iré metiendo, eso a medida que vayan saliendo. A ver qué tenemos por aquí, hombre, un pan, vamos a hacerlo esto y esto. A ver, el pan vamos a cortarlo primero. Que no nos da mucho, pero bueno, la chuleta para hacerla al fuego y el bacon lo vamos a cortar ya, aunque no consiga... vaya, hombre, aunque no consiga el... mucha experiencia por el multiplicador, pero bueno, da igual. Vamos a hacerlo ya. ¿Dónde están? Aquí. Cortar, cortar, cortar y cortar. Bueno,
Por lo menos esta la vamos subiendo poco a poco. Bien, pues, a ver, ¿dónde estamos? Hay que subir arriba, vamos a subir para dormir aquí en esta casa mismo. Y bueno, eso es lo que os digo de... Uf, qué mal rollo me da cuando hay tanta oscuridad. Vale, he visto un zombie, no lo veo. Ah, mira, pegada contra la pared. Ahí, como debe ser. Castigada. Fijaos siempre cuando entréis en una habitación, el cambio este de luz. Si veis que hay un ruido como el que acaba de sonar, que significa que hemos visto un zombie o nos entra el modo de asustado, tened cuidado. Fijaos siempre en esos detalles porque os ayudarán y os salvarán la vida. A ver, porque tengo un mogollón de balas. Vale, puedo hacer una caja, que la vamos a hacer, y estas mételas para acá. Y otro palo de golf, que creo que no voy a poder meter. De hecho, no sé para qué demonios estoy cogiendo tanto palo de golf, si no estoy usando armas melee todavía. A ver si pudiera meterlo. Dos, vale, pues entra justito. Me quedaría un slot todavía. Y vamos a ver, quita esto ya. Bueno, vamos. Me tenía que haber traído una vela para estar aquí dentro. Pero bueno, vamos a dormir. Vamos a dormir y veremos ahora esta casita cuando nos levantemos. Bueno, se acaba de escuchar. Lo he escuchado yo mientras dormía. He escuchado un disparo y además he escuchado un cristal roto. Que no sé si será este. Bueno, este estaba roto ya. Y aparte escucho el jadeo de un zombie por aquí. Fijaos, ¿eh? Estaba ya aquí. El colega ha venido a traerme el desayuno a la cama. Vale, a ver. Madre mía. Qué habitación más extraña. Vamos a ver qué encontramos aquí. Hombre, otro martillo. Vale, me lo llevo. Porque es un arma que voy a usar indudablemente para atacar zombies, porque es bastante buena. Vamos a ver aquí. ¿Qué hay por acá? Otro martillo, venga. La verdad que teniendo en cuenta la cantidad de cuchillos que voy encontrando, no sé cuándo usaré las armas a melee estas. A ver, si puedo cogerlas, no. Vamos allá. Y bueno, eso, como os iba contando, pues en el futuro, cuando termine esta serie, vamos a hacer una serie... Ya hice un intento de serie ultra hardcore ahí, con todos los efectos, todos los estados negativos del personaje, pero aparte que no duró mucho, lógicamente, bastante complicado, también era bastante tediosa y aburrida de ver porque... A ver, vamos a darle a este lo suyo. Era bastante aburrida de ver porque al tener el tema del sobrepeso, etcétera, pues mi personaje iba muy lento, no podía coger muchas cosas de las casas y tenía que andar yendo, viniendo. Y bueno, era la verdad que bastante coñazo para verlo, como me dijisteis algunos. Pero este tema de poder, pues sí que estaba llena la casa de zombies. Este tema de hacer una partida con muchos zombies, Me gusta. Ya os digo, estoy haciendo unas pruebas ahí, estoy jugando una partida. Llevo 11 días y entre los zombies y lo difícil que es encontrar cosas, sobre todo comida. A ver, porque un zombie no lo veo. Vale. Comida y ya no solo comida, sino las propias herramientas. Encontrar una sierra, encontrar bolsas, uy, madre mía. Joder, necesito un pedagogo yo últimamente. Encontrar bolsas de basura para poder hacerte los barriles de agua. Es que es complicadísimo. Y claro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la partida en la que yo estoy probando, se me ha acabado la luz y el agua a los 11 días. Suerte tuve que conseguir... Bueno, lo estoy probando en Muldraw y me fui al almacén famoso del norte. Y ahí pues me encontré algunas bolsas de basura, Bueno, me encontré lo típico. Ahí, lógicamente, pues sí encontré cosas. Me encontré una pollera aquí. Me encontré una sierra. Un par de zombies me soltaron un hacha. Bueno, a ver, cuidado. Pues lo típico. Entonces sí me he podido hacer por lo menos un barril de estos de nivel 2, de los básicos. Pero bueno, estoy sobreviviendo ahí a duras penas porque la comida está muy complicada. Por suerte también he tenido... ¿Eh? What the fuck? Me lo he matado. Por suerte he tenido la fortuna. Bueno, por suerte he tenido la fortuna. Vaya redundancia. Por suerte conseguí hacerme un barril, como digo. Y conseguí también la pala de jardinería, la regadera y algunas semillas. Y bueno, me he puesto a cultivar cosas porque la verdad que es muy complicado sobrevivir de esa manera.
Pero eso es lo bueno, eso es lo interesante, porque creo que le da más emoción al juego. Te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más alerta, te hace pensar las cosas, los movimientos, ya no solo por los zombies, que es una cantidad exagerada, como digo, sino por todo en general, porque es muy difícil ahora sobrevivir de esa manera. Y bueno, eso es lo que haremos, lógicamente, que lo he dicho varias veces, pondré la configuración. Quiero, como dije antes, ver la configuración de los zombies, a ver si podemos ponerlo más difícil. Sobre todo, se puede poner la memoria que tienen. La memoria es, pues, hasta dónde te siguen. Por ejemplo, este zombie ahora cuando me vea, ok, me ve, yo hago aquí, cruzo esta esquina, y el zombie llegará hasta aquí, y si no me vuelve a ver, pues, turulai. Indudablemente, eso está bien pensado, pero... también tienen una cosa, y es que, por ejemplo, a ver dónde está. Aquí está. Yo me pongo ahora a caminar en línea recta sin obstáculos por en medio. Y cuando lleve una distancia considerable de ventaja, no sé cuándo será exactamente, el zombie se parará. Porque ya no me ve, porque no le llega suficiente visión, y aparte no se acordará ya de hacia dónde he ido. Es la memoria de los zombies. Pues le podemos poner, dentro de esos parámetros que podemos alterar en el juego, le podemos poner, pues, que los zombies tengan una memoria, pues vamos, brutal. Y eso hará que cuando yo me vaya a mi refugio tenga que andar con mucho cuidado de que no me sigan zombies, porque me pueden dar un susto por la noche. Y como digo, hacer una partida ultra hardcore, pero ultra, ultra. Y es lo que indudablemente vamos a hacer. Y lo que vosotros vais a hacer, que siempre lo digo, es elegir, mira qué bien, elegir la configuración del personaje. Tampoco siendo muy malvado, o sea, una cosa medianamente normal. Y hacer... ¡Ups! Mira, mira, mira qué bien. ¿Cuánta gente había aquí? Esto también lo podemos hacer. Por ejemplo, fijaos que este zombie, por ejemplo, iba muy despacio y estos van más deprisa. Podemos poder incluso que corran a la misma velocidad que nosotros. Lo que pasa es que eso es... Bueno, eso es directamente suicidarte porque no puedes luchar contra ellos. Fijaos, estos zombies ya se han olvidado de mí. Es la memoria famosa que os estaba contando ahora. Ahora me vuelven a ver y si yo me marcho bastante lejos, pues mira, un disparo. Ese zombie se ve que no tiene mucha memoria y tampoco tiene muy buen oído porque no lo ha escuchado. Y como digo, pues se puede alterar la partida de tal manera que podemos hacer una partida aquí bastante interesante de ver, ¿eh? Bueno, una serie, mejor dicho. Y lo que sí vosotros vais a decidir son los atributos del personaje. Os lo voy a dejar a vuestro antojo. Poner cosas ahí para que sea más interesante. No sé. Ponerme. Hombre. ¡Epa, epa, 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 epa! ¿Esto qué es? Venga, cógeme, cuco. Ven para acá. A ver, último de cultivos de mantequilla. ¿Veis? Ha sido salir y ya no me ha visto. Pues todo eso, como digo, de hecho podéis hacer la prueba vosotros, que vais a alucinar toda la cantidad de opciones que se pueden barajar. Te puedo poner que tengan mucho oído, decir que, vamos, que prácticamente tengamos que tener nivel 5 de sigilo para que no nos escuchen. No sé, es que la cantidad de opciones es muy, muy, muy amplia. Vale. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Las pruebas que he estado haciendo me han gustado mucho. Y para una serie creo que puede ser bastante interesante. Así que ya veremos. A ver, ¿qué está aquí? Hola. Hola. Pues nada, mueren de terribles sufrimientos. Aquí. Y bueno, y eso, pero bueno, eso ya llegará cuando se acabe esta serie. Que no sé cuándo se acabará, porque eso depende de, como digo, de que muera Ralph o de que me hagan la pirula con alguna build del Project Zomboid y no pueda cargar la partida. Esperemos que no pase. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar aquí, a ver qué más vamos encontrando. Esto, no voy a coger más semillas. Esta casa la voy a mirar y me voy a ir ya. Uy, espérate. Que he mirado solo uno, ¿no? Vale, no. Y nos iremos ya a casa a dejar todo esto. Porque voy cargadísimo. ¿Y por aquí qué tenemos? Pues tenemos a la asesina. Me la voy a comer ya enterita. Zanahoria, tomate, puerro, melocotón, limón. Con esto podríamos hacer una sopa, pero lo voy a dejar aquí. Y la botella de agua tampoco la voy a coger. La voy a dejar ahí. Vamos a mirar arriba y nos iremos ya a dejar todo en casa. A ver por aquí qué hay.
Bueno, lo de los bates de béisbol, como siempre. Voy a tener que empezar a usarlos porque si no es que voy a tener una cantidad. Es que voy a tener. No, tengo una cantidad de bates que vamos. Este, por lo que veo, es el vecindario de los medicamentos. Muchos medicamentos en las casas. Mujer detrás de la puerta. Tururururu. Más balas. Otro bate. Otro yo-yo, por cierto. Un yo-yo de estos de Marcy. Ah, no me deja. Ups. Vamos a ver, cuidadito. A ver qué podemos quitar. Vale, aquí tengo 26 balas. Ahora esto. Tengo 14 balas aquí. Y 26 aquí. A ver, coger todo de momento. Te digo coger. Ah, vale. Ahora. Hacemos una caja y la ponemos aquí. Ok. Y ahora esto. Ok. Tenemos 20 que las vamos a poner. Vale. Mejor. Aquí tenemos dos, un hueco de dos. Vamos a ver el bate, a ver si entra. Ok. Y ¿qué era lo otro? Los antidepresivos y las balas. Aquí. Vale. También, correcto. El agua va bien. Y bueno, mejor. Mejor ahora el peso. Mejor. Mejor puesto el peso. Y aquí que tenemos nada. Pues nada, nos vamos. Vamos a cortar. ¡Opa! Y a ver qué casa es. Hemos visto estas tres. Vale. Aquí hay otro zombie. Esta la vimos también, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, esta la vimos también. Esto también lo vimos, me parece. Sí, también lo vimos. Vale, pues me quedaría esto aquí. A ver. Vale, me quedaría esto por aquí. Bueno, es que este vecindario es un poquito más grande. Entonces hay que tener. Bueno, yo lo voy apuntando todo. Las zonas por donde vamos, pero bueno. Y nada, vamos a volver para casa. Estos zombies se han movido, supongo que por el disparo. Así que vamos para allá. Vamos a llamarlos para matarlos. Ahí tienes tú. Tú también tienes, cómo no. Tienes. Tú ven aquí. Y ahí tienes. Vitaminas. Y el lápiz también para ver si tengo cuadernos en casa y hacerlo. Aunque la verdad que me estoy dedicando a coger tantas cosas que no uso. Que ya me debería dedicar simplemente a coger, pues, comida. La comida que pueda ser necesaria o útil. Clavos si hiciera falta, pero bueno, no sé si construiría algo más. Quizás construya algo más, no sé. Y herramientas, armas y cosas así. Porque la verdad que estoy cogiendo muchas cosas que no me hacen falta. Bueno, creo que mi casa era. Ah, sí, por aquí. Vale. Y nada más. Vamos a ir. Vamos a poner todo en su sitio. Bueno, no, todo en su sitio no. Esto lo haré yo, como siempre, fuera de cámara para no. Para que no os canséis. Vamos a ver las zanahorias. Cómo están. Las coles también, bueno, los cultivos en general que tenemos aquí. Vamos a ver. A ver, espera. Primero, todo esto. Aquí, ya lo colocaré yo ahora. Esto, esto. Esto, 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 esto. ¿Qué más tenemos por aquí? El lápiz, los martillos, los mecheros. Y ya está. Vale. Ya está. Se pasó todo. Ok, vale. Y vamos a ver cómo está el tema. Vale, está en verde, como siempre. Bien de agua, todo correcto. Ok. Vamos a ver, aquí ya veo los primeros brotes y aquí también. Vamos a ver cómo anda esto. Todavía está, bueno, está en la fase 5. Fijaos que todavía está dentro de los márgenes permitidos, 35-65. Este también. Vamos a ver este que es el. Vale, este se me ha ido pues por ahí. Se me ha ido para ningún lado. Vale, este se me pudrió. ¿Por qué? Pues posiblemente porque la salud llegó a cero.
O posiblemente porque no la regamos. Bueno, es lo que pasa, que tenía que haber hecho la prueba quedándome en casa, pero a ver, tengo que tener la pala de jardinería para poder quitarla. Pero nada. Pues nada, esta la hemos perdido. Miraremos en los próximos vídeos este, a ver cómo va evolucionando. Creo que como va a llegar al nivel 6, a la fase 6 va a llegar bien. El problema es la fase 7, que creo que a lo mejor hay que arreglarla un poquito. Pero ya os digo que ahora mismo es bastante fácil, ya sabiendo la información que tenemos de cómo cultivar la zanahoria. Y nada más, lo vamos a dejar aquí ya, en este capítulo en el que he dado un poquito más de información de la Build 27. Os he hablado de los planes de futuro de Project Zomboid en la próxima partida que juguemos. Y nada más, lo vamos a dejar aquí. Vamos a ver si el lunes puedo tener capítulo porque tengo un poco de jetreo, porque tengo familia que viene a casa y a lo mejor no puedo grabar. Creo que sí podré, pero bueno, ya veré. Yo creo que sí. Y nada más, lo dejamos aquí. El fin de semana no habrá nada. Ya os digo que quiero tomarme también un poquito de descanso entre episodio y episodio para poder cogerlo con ganas y porque ahora básicamente se va a hacer un poco más aburrido lo que hay que ver en el juego. Y como siempre, daros las gracias a todos los que os habéis suscrito estos días, a todos los que veis los vídeos, a los que lo comentáis. Y nada más, el lunes recordad que tenéis en el canal de Marcy Factorio, ese juego de gestión de fábricas y tal, que está bastante bien. Y bueno, y hoy tenéis Project Zomboid también en su canal, que ha subido vídeo. Y nada más, nos vemos ya, espero que el lunes. Así que como siempre, muchas gracias, adiós, nos vemos.